Hey, ¿qué rollo, amigos de YouTube? Acá MonsterDroid, estamos en un video más de Minecraft Poké Edition y les traigo lo que es una textura más porteada por Idendar, que es la LuckyCraft. Y bueno, esta textura está en 128x128. Es una textura demasiado HD. Bueno, aquí la cara del dispensador se queda como que la antigua, pero si ven la parte de atrás, sí está súper, súper HD. Y bueno, no solamente eso, sino que todos los demás bloques también. Las pinturas se quedan como Minecraft por defecto. Y pues, creo que los objetos también se quedan por defecto. Aquí están lo que son los cofres. La verdad tengo entendido que esto de los objetos lo dejó así, porque si ponía objetos HD, iba a dar muchos problemas. Porque ya de por sí, así como está la textura, les aviso que puede que les dé un poquito de lag. Es una textura muy, muy, muy pesada, pero a la vez muy chida. O sea, para quien quiera usarla, pues ahí está la opción, ¿no? Y pues bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Aquí tenemos los diferentes tipos de piedra. En serio es demasiado, demasiado HD. Para que puedan verlo, mejor tendría que estar demasiado cerca. Aquí tenemos los minerales. Acá tenemos el cuarzo. Aquí tenemos la mesa de crafteo. Y por acá tenemos a los señores cerdos. Ahí están. Y ya ven que está dando un poquito de lag. Los cerdos y los mobs creo que se quedan por defecto. Más que nada hizo esto porque si ponía todos los mobs y todos los objetos en HD, les iba a crashear. O sea, si es una textura algo bastante pesada, más bien. O sea, si hace rato estaba usándola, probándola en otro mapa, en el otro mapa de texturas que les había traído. Y ok, se detuvo Twitter, what? Hace rato estaba mostrándoselas en... Se las iba a mostrar en el otro mapa y se me crashó el video. O sea, se crashó toda la tablet. Entonces, si es algo pesada la textura. Igual también depende. Les recomiendo, si van a usarla, reinicien su dispositivo. O sea, apáguenlo y préndalo para que tengan la RAM fresca, ¿no? Ok, vamos a ir por acá. Me da miedo volar muy rápido porque el cuando vuelo rápido empieza como que ahí está, ya va bien. Como que a dar como que trompezones, ¿no? Como que, ahí está, me trabo, ¿ven? Como que empieza a laguear un poquito. Es una textura muy, muy HD, pero muy padre. Pero sí tiene su desventaja, ¿no? Y aquí tenemos el bloque de slime. Por acá tenemos las puertas en full HD. ¿Vean? Muy, muy HD, o sea, me encanta. Pueden verlas bien de cerca. Por acá tenemos al zombie, que como les digo, los zombies se quedan así por defecto. Al igual que los objetos, acá están las partículas de portal, también se queda todo por defecto ahí. Y pues es una textura muy HD que puede que la usen por propósitos de no sé, de fotografía. No sé si muchos lo usarían en una serie o algo así, porque sí es algo pesada. Y pues para grabar, pues también no sé, o sea, para grabar es más pesada aún, entonces... Ya depende de cada quien el uso que le quiera dar. Pero bueno, por mi parte sea todo por este video, aquí está la textura, espero les haya gustado. Se cuidan, un abrazo gigante. Y dejaré los datos del creador en la descripción para que lo sigan. Es una textura muy bonita, pero muy, muy pesada. Así que úsenla bajo precaución. Y también, pues, nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, un abrazo gigante y bye.